La cámara, presidente. Esperando que los argentinos decidan, que me parece que es lo más importante. ¿El almuerzo en casa? El almuerzo en casa con amigos. Viene Alberto Ibarne, Julio Vitorello, viene Leandro Santoro. Vienen amigos a casa a comer y mi familia, obviamente. Pues Dylan, no, y Dylan algo liga en el almuerzo. El tema de la No, los peronistas estamos todos unidos, de eso no tengo ninguna duda. Obviamente después de la PASO lo que nosotros haremos es una convocatoria a todos los argentinos para que de una vez por todas nos unamos para empezar a arreglar los infinitos problemas que estamos viviendo. Alberto, habló con Cristina, Alberto. Sí, yo hablo permanentemente con Cristina, hablé que estaba nevando en Río Gallegos, que hace mucho frío. ¿Quién me habla? No sé, ¿por qué me están? ¿Qué te ocurre? Sí. No, yo solamente dije que debe ser que está nervioso, por eso dice las cosas que dice. Muy contento. Yo lo único que me intranquiliza es que se van a lastimar ustedes. La verdad es eso. Para garantizarnos que las cosas se hagan bien. El gobierno hizo todo lo necesario para que las cosas se generen muchas dudas sobre el sistema de traspaso de datos. Así que simplemente hay mucha preocupación porque la empresa que interviene tiene unos antecedentes horribles. Por eso. Primero hay que esperarlos, ¿ok? Porque estamos en democracia y lo más importante es cuidar la democracia en Argentina. ¿Ok? Listo, gracias. ¡Uy, qué tema! No sé. No, yo no permito un tema de Nevia. Alberto, esperábamos la factura. ¿Cómo esperaba la factura? Esperábamos la factura para comer. No, pero bueno, desayuné en casa, debo confesar, no les traje nada. Sí. Al interior del país, que estoy esperando que nosotros a partir de ahora podamos construir el país federal que el interior del país está esperando. ¿Mm?
¿Cómo? Ayer hablé con muchos de ellos, entre ellos hablé con Geoque y con Uñac. Hablé con los dos. A mí me parece que sí, pero no puedo hablar mucho porque estamos en veda electoral. ¿Ok? Y bueno, esperemos, pero ustedes quieren que yo les cuente y esperemos primero que vea cómo termina todo. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento con lo hecho, estoy muy seguro que la gente nos va a acompañar y después hablamos. Tenemos mucho tiempo para hablar. ¿Asado o pastas? No, asado seguro que no. Después no sé si eran empanadas, pastas, no sé qué vamos a hacer. Quiero creer, descarto que la justicia electoral ha hecho todo lo necesario para garantizar el escrutinio sea correcto. Bueno, gracias.